Bom, queria apresentar a professora Kátia Araújo, que já esteve conosco ontem à noite e hoje ofereceu essa atividade especial, principalmente para a gente aqui do PET, para a graduação. É a professora Kátia da Universidade de Santiago. E hoje temos aqui, então, a honra de ter dois expoentes da Sociologia no Chile, o professor Dário Rodrigues, que já participou de uma mesa ontem, e a professora Kátia, que é doutora em estudos americanos e pesquisa a relação entre os indivíduos e as normas sociais, o direito inclusive. Então, os últimos livros dela, ela tem um livro com o professor Aldo Mascarenho, que é muito importante para a gente que estuda a teoria dos sistemas aqui na América Latina, que é um livro sobre legitimação na sociedade mundial, e outros dois livros que interessam bastante a gente, que é Se Acata Pero No Se Cumple, Estudios sobre las Normas em América Latina, e o mais recente, acho que é El Miedo de los Subordinados, Una Teoría de la Autoridade. Eu não vou aqui gastar o tempo precioso para a gente ouvir a professora, só comentar com ela que esse grupo aqui, mais alguns alunos, a gente teve esse semestre, está tendo um curso sobre Max Weber, Luhmann e Unger. E justamente, então, esse tema da autoridade, da legitimação, está sendo importante para a gente esse semestre, e esse curso vem aí coroar nossas atividades. Queria agradecer. Então, vou falar em espanhol. Tudo bem? Eu vou falar devagar, se é muito difícil. Você estava ontem, né? Se é muito difícil, eu vou... Ah, deu para entender alguma coisa. Senão eu vou trocar para o português, se é muito difícil, tá? Só dizer, só falar. Então, ayer eu presentei algo que tinha que ver com o meu último trabalho, que es un libro que se llama El miedo, no de los subordinados, sino El miedo a los subordinados, que es la tesis contraria, porque son los que mandan, los que le tienen miedo a los subordinados, de eso es una parte del libro. Pero hoy, como era una cosa que tenía más que ver con la cuestión de la investigación, lo entendí así, voy a presentar más bien el trabajo sobre la relación con las normas. Y lo que voy a tratar de hacer es presentar un trabajo que terminó siendo publicado en un libro que se llama Habitar lo Social. Y bueno, en Se Acata Pero No Se Cumple hay un artículo que sale del libro, pero el libro se llama Habitar lo Social. Mm-hmm. Que es un libro en el cual presenté los resultados de esta investigación. Entonces lo que voy a tratar de hacer es hacer el recorrido con ustedes, porque es sobre investigación esta discusión, para estudiantes que la idea es que puedan hacer esta investigación y que conversemos sobre hacer investigación, tratar de hacer el recorrido que yo seguí para hacer este libro, que terminó en este libro, tratando de hacer las discusiones que están internas, o sea, no solamente contar lo que hice, sino tratar de ir juntos, quizás siguiendo el camino, que es el camino que uno sigue cuando investiga, ¿no? Y entonces, como ir contando cómo fue hecho, qué pensé, qué leí, para poder poner en cuestión, de dónde partí, etcétera, dónde llegué. La investigación, y eso sí voy a empezar a decirlo desde el comienzo, era una investigación que lo que quería era tratar de ver cuál era la relación, de qué manera la noción de derecho funcionaba o no al momento en que las personas establecían sus relaciones con los otros o consigo mismos o con las instituciones. De qué manera esta noción de derecho, no estoy hablando del derecho positivo, estoy hablando de la noción de derecho, funcionaba para... de qué participaba o no, la manera en que las personas organizaban sus relaciones con los otros, con el mundo, entre ellos, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Cuál era? De esa investigación voy a hablar, voy a luego decir cómo llegué y todo lo demás, pero es de esa investigación de la que yo voy a hablar ahora. Hay dos
maneras en las que yo, o tres caminos por los cuales yo llegué a una preocupación tal como tratar de pensar si es que el derecho, la noción de derecho, funcionaba en la vida ordinaria de las personas. Tres problemas que me llevaron a esa idea de que uno podría discutir sobre esta cuestión. La primera línea tenía que ver con una preocupación teórica que yo tenía de antes de investigaciones anteriores. Yo había investigado la relación de los individuos con los ideales sociales. Entonces había trabajado sobre cómo los individuos, qué hacían los individuos, de qué manera los individuos, cuáles eran los ideales sociales que los individuos tomaban o no tomaban en un momento histórico. Para hacer esa investigación, yo trabajé con autobiografías. Y lo que hice fue tratar de ver de qué manera las personas se presentaban a sí mismas. Porque en las formas de presentación autobiográfica, lo que hay es un esfuerzo de legitimación respecto al lector. Toda la teoría de la autobiografía lo dice. Yo cuando me presento una autobiografía, estoy muy exigido a presentarme en función de los ideales de mi época. No puedo presentarme de cualquier manera, hay una forma de presentación del yo. Yo había investigado eso, y lo vi, que era una manera de tratar de ver la relación con las normas, pero en términos de los ideales sociales, digamos, y lo hice con autobiografías que pertenecían en el caso del Perú, y era en el caso del Perú entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Elegí ese momento porque era un momento de cambio societal, muchas razones. Lo que importa aquí es que cuando yo hice esa investigación, terminó y publiqué un libro que se llama Dignos de su Arte, donde trabaja esta relación, bueno, uno termina y está contento y descontento siempre con sus libros y con lo que hace. Estaba contenta por lo que había conseguido como hacer, en el sentido de que la investigación realmente había conseguido no solamente decir cuáles eran los ideales sociales, o sea, como ideales de sujeto que vienen de la sociedad escritos, sino la manera en que los individuos trabajaban con ellos. Y eso era muy importante. No sé si es claro para ustedes. O sea, una cosa es describir cuáles son los ideales de una sociedad y otra cosa es lo que los individuos hacen con eso, si los toman, no los toman, si se, de qué manera los se producen sus yo con eso. Estaba contenta con eso. Pero una cosa que yo me di cuenta cuando estoy investigando es que a mí me faltaba algo en esa investigación. Y que lo que me faltaba era que todo el tiempo yo estaba sintiendo que en esa investigación habían otros elementos que estaban jugándose para decidir si un individuo tomaba ese ideal o no tomaba ese ideal. Si ese individuo asumía ese ideal o no asumía ese ideal. Y que yo no podía capturar esos elementos con el procedimiento que había utilizado. Entonces, era una preocupación teórica. ¿Cómo se trabaja la relación con las normas, pero considerando más elementos que la pura norma? ¿No? Porque lo que yo había hecho es ir y pensar en la relación puramente con la norma, pero todo lo que yo había terminado investigando me mostraba que trabajarlo de esa manera estaba errado. Entonces, lo que yo decidí es que quizá lo que yo podía hacer era aislar una norma, aislar un ideal. O sea, aislarlo, es decir, ya no tomar todos y ver cómo funciona, sino tomar un ideal y ver qué pasaba. Y entonces decidí que iba a tomar un ideal normativo, y el ideal normativo era el derecho, la idea de derecho. Como ideal normativo, como principio normativo, no estoy hablando de las leyes, estoy hablando como ideal normativo, como un ideal que ordena mis conductas, que ordena las conductas de la sociedad, etc. Entonces, decidí que iba a tomar el derecho, la noción de derecho. Pero tenía otra razón, que era mi segunda razón, que es la siguiente. Esa es una razón más histórico-sociológica. A partir de los años 80, y esto ha sido discutido para América Latina en general, con la salida de las dictaduras, que es en diferentes momentos en la región, y por intervención de los organismos internacionales y presiones internacionales, pero vinculadas con actores internos, a partir de los años 80,
en América Latina en general se ha dado lo que varios han llamado el proceso de ciudadanización o el proceso de empuje a, o un proceso de empujes del paradigma de derechos que va junto con la idea de la ciudadanización. O sea, la idea de ciudadanía no es nueva, pero a partir de los 80, en el caso de Chile especialmente, los 90, con el retorno a la democracia, el derecho, la ciudadanía, comienzan a ser elementos claves en el discurso político y comienzan a ser empujados hacia el discurso social. Por el Banco Mundial, por la ONU, van empujando por los movimientos sociales. Entonces, hay un proceso en América Latina en el cual, y en el caso de Chile, que es donde yo estudié principalmente, de pronto el derecho comenzó a ser una oferta cada vez más extendida. Entonces la gente decía, el Estado o el gobierno comenzaba a hacer talleres para que las personas supieran que eran sujetos de derecho, los movimientos feministas hacían talleres para que supieras que eran sujetos de derecho, los movimientos sociales comenzaban a pelear sus demandas en términos de derechos, fuertemente derechos. El derecho comenzó a aparecer por todos lados como una oferta normativa muy importante de regulación central. Se vuelve a insistir, no quiere decir que el derecho no haya existido como oferta normativa antes, pero en este momento es un empuje muy grande de muchos actores y una puesta en el centro de esta idea de derecho como esencial. Entonces, era mi segunda razón, porque la segunda razón era pensar, bueno, el Estado habla de derecho, los movimientos sociales hablan de derecho, la gente habla de derecho, las instituciones hablan de derecho, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa oferta, con esa promesa? ¿Qué pasa con todos estos, ¿no?, estos discursos que te dicen tú eres un sujeto de derecho, o piensa que eres un sujeto de derecho? ¿Qué pasa con eso? ¿Funciona o no? ¿Llega a los individuos o no? ¿Cómo funciona verdaderamente? ¿Funciona cambiando la vida social, las relaciones sociales? ¿Está claro? ¿Sí? ¿La pregunta? ¿Sí? Estoy yendo muy rápido para todo el mundo. Más o menos rápido. ¿Sí? Ok. Pero estamos hasta acá, lo que quiero decir. O sea que mi problema era, vamos a ver cómo son las relaciones con las normas, pero vamos a tomar una norma para poder ver el resto, ¿no? Yo controlo una cosa y trato de ver lo que pasa. Segunda gran razón tenía que ver con que el derecho, la idea de derecho, la noción de derecho, el ideal de derecho estaba siendo extendido por todos lados y había que ver qué pasaba con eso en la sociedad. ¿Está? ¿Estamos? ¿Está ahí? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Y la tercera razón no la voy a decir porque es muy teórica y creo que nos vamos a demorar mucho en eso, así que vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Eran dos grandes razones para tratar de estudiar la cuestión de la noción de derecho. Cuando yo entré a trabajar en esta cuestión de la cuestión del derecho y la idea de las normas, etcétera, etcétera, desde esta perspectiva, yo una de las cosas que encontré, porque me puse a buscar la bibliografía, que es, estoy invitándolos a seguir conmigo el camino. Yo tenía este problema, mi problema, eso sí puedo decirlo, mi problema se puede graficar, porque uno tiene un momento en que uno dice, ah sí, esto es lo que quiero estudiar. Bueno, mi momento de, ah sí, esto es lo que quiero estudiar, fue un día cuando estaba en una cola, en una fila, esperando para pagar la luz. Tenía que pagar la luz y entonces estaba atrasada y me puse en una fila larga. Estaba esperando mi turno para apagar la luz. Y vino alguien y se metió en la fila delante mío, no mío, pero alguna fila más allá, y se metió, habló con alguien, no sé qué, y se metió. Se quedó en la fila delante de uno. Y la gente se miró, todo el mundo se miró. Esto era a los años, no sé, comienzos de los 2000. Chile ha cambiado mucho, pero en la época la gente se miró así como, qué horror, ¿no? ¿Y este? ¿Qué le pasó? Pero no dijeron nada. Y entonces yo me pregunté dos cosas. Primero, ¿por qué la gente no dijo nada? Yo tampoco dije nada, pero en ese momento estaba tan... O sea, tampoco hubiera dicho nada probablemente, pero no sé. Yo me pregunté dos cosas. Uno es, ¿por qué la gente no dice nada? Y dos, ¿por qué esta persona
considera que es posible y es capaz de meterse en la cola de esa manera. ¿Entiendes? O sea, ¿qué hay en su cabeza que le permite entrar en la cola, quedarse parado como si nada hubiera pasado y dejar atrás 30 personas que están haciendo la cola detrás suyo? Esta escena es una escena que es como la escena que uno, que yo llegué a mi oficina, todavía me acuerdo, y pensé, es así como lo tengo que estudiar. O sea, es así. Bueno, tanto que hablamos de derecho y todo, estoy en una cola y todos los discursos de derecho, pero de repente nadie dice nada, todos se quedan mirando con cara de reprobación, qué horror, qué espanto este tipo, nadie dice nada, y el tipo además se mete, o sea, como, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Es un psicópata o qué? ¿De qué se trata? ¿Estamos? Esa es como el momento que yo siempre creo que una investigación siempre tiene ese momento en que uno mira la realidad y la realidad a uno le dice, ¿y esto? ¿No? Y creo que hay que revalorizar esas cosas que parecen nada, pero que son esenciales porque son el corazón de lo que uno quiere investigar. Lo que uno quiere investigar cuando quiere investigar a la sociedad, o lo que uno quiere investigar, como siempre le digo a mis estudiantes, tienes que decirlo rápido y fácil porque tu abuelita tiene que entenderlo. Si tu abuelita, que no se interesó nunca por esto, ni por Luhmann, ni por nada, no entiende de qué vas a estudiar, cuando haces estudios sociales, ¿no? Entonces, está mal tu proyecto. Pero no, pero lo digo en serio, no estoy bromeando, porque lo que pasa es que cuando uno hace un proyecto de investigación, lo más importante es que a uno no se olvide que está investigando. Porque lo más difícil de todo cuando uno investiga es no olvidarse que uno está investigando. Porque en el camino uno encuentra muchas lecturas que dicen cosas que son súper atractivas. Encuentra, ya lo vieron, ¿no? Uno estaba pensando que está investigando esto y de repente uno lee una cosa súper atractiva y uno ya está en otra investigación. O porque alguien viene y a uno le dice, no, pero sería súper interesante que lo pienses así, y uno ya está pensando de otra manera, o de repente a la mitad alguien le pregunta a uno, ¿qué estás investigando? Y uno comienza a decir que uno está investigando otra cosa, porque uno se fue para otro lado. Es muy importante que uno no se olvide que está investigando, es simple, pero uno no se puede olvidar que está investigando. Y eso significa que uno tiene que saberlo en fácil, ¿no? Cuando yo digo lo de la fila, lo estoy diciendo porque a lo largo de mi investigación fue como la brújula de mi vida. No, lo que yo estoy investigando es la fila. O sea, porque es simple, ¿no? Si yo digo la fila, todos ustedes me entienden, le cuento la fila, y es simple, tengo que volver a no perderme de que estoy estudiando sobre esto. ¿Estamos? Muy bien. Pero claro, luego de eso hay que leer, porque hay que leer. Yo hago mucho trabajo y mi trabajo es inductivo. O sea, intento que mi trabajo en general, sobre todo ahora, que sea inductivo. Pero la gente que hace cuestiones inductivas dice que uno tiene que leer, lo cual encuentro que es la absurdidad más grande que hay en la historia de la humanidad, porque uno tiene que leer. Uno tiene que leer qué se ha hecho, qué se ha pensado, cómo se ha pensado, etc. Y lo que uno tiene que hacer es que lo que uno lee, vuelvo a insistir, sirva para el problema de uno y no uno servir para el problema del otro, ¿no? O sea, que uno lea, leer, pensando en tu problema. Y no, lo que decía antes, y no leer para terminar convencido de que lo que el otro hace está estupendo, ¿no? Hay que leer para tu problema. Muy bien, entonces, ¿qué hice? Me puse a leer. Había que leer, había que comenzar a leer sobre esta cuestión de la relación con las normas en las sociedades, etc. Y lo que encontré fue lo siguiente de mis lecturas, si tengo que resumir lo que yo leí sobre esta cuestión. Sobre todo leí América Latina, o sea, bueno, leí muchas cosas, pero leí lo que se estaba discutiendo sobre América Latina, etc. Lo primero que descubrí es que la relación de los individuos con las normas es algo que se ha estudiado muy poco desde la sociología. Se ha estudiado, hay estudios psicológicos, en psicología, que son como parciales, muy experimentales, etcétera, algunas cosas pequeñitas, pero hay muy poco sobre la relación de los individuos con las normas pensado desde una perspectiva sociológica,
que quiere decir que no es solamente los procesos cognitivos, etcétera, etcétera, que están en juego, sino verdaderamente una mirada sociológica. Entonces, mi primer descubrimiento fue que no había demasiado, la verdad. Que es un problema y es una ventaja. Cuando no hay demasiado, uno tiene que construir el problema teóricamente y es mucho trabajo, pero al mismo tiempo te da mucha libertad. Es una ventaja. Pero bueno, primera cosa, no había mucho. Segunda cosa, ¿qué era lo que se estaba discutiendo en lo que sí había? Porque por supuesto, habían cosas de este estudio sobre lo que pasaba con los individuos y las sociedades latinoamericanas y las normas. Lo que yo encontré es que básicamente lo que era la discusión, si uno pudiera tomar el conjunto de los trabajos que encontré en México, en Brasil, en lo que había, es que lo que yo encontré es que básicamente lo que había era una discusión sobre sociedades que uno podría catalogar como transgresoras. Es decir, que el diagnóstico privilegiado para pensar América Latina y la relación de los individuos con las normas era la idea de la transgresión. Esencialmente, todo el mundo dice cosas distintas, ¿no? O sea, Damata no dice lo mismo que Portocarrero en el Perú, que no dice lo mismo que Girola en México, que no dice lo mismo que Nino en Argentina. O sea, todos dicen algo distinto, pero si hay un elemento en común, es esta idea de que lo que hay es transgresión. Es decir, que la relación, para traducirlo en fácil, entre el individuo y la norma es una relación básica en las sociedades latinoamericanas, es una relación básicamente de transgresión. Y entonces, como consecuencia de esta lectura, que es común, habían dos tipos de posiciones. Una posición que decía que la transgresión era resultado del déficit de los individuos y de una especie de, no sé, porque cada uno dice cosas distintas, pero una especie de déficit de los individuos, una especie de déficit moral de los individuos, para decirlo en simple. ¿Está? Los individuos tenían una especie, tienen una, para resumirlo, una especie de déficit moral respecto a su relación con la norma, ¿no? José Carlos Alberto Nino en Argentina, por ejemplo, que hablábamos justo ayer. Carlos Alberto Nino, voy a dar un ejemplo, escribe que los argentinos lo que hay en Argentina es una anomia boba, son anómicos, no respetan a la ley, pero además son bobos, porque no respetar la norma va contra sus intereses. Entonces la anomia boba de Carlos Alberto Nino es porque en realidad eso no tiene ninguna racionalidad. Y sin embargo los argentinos son tan bobos que siguen siendo anómicos contra la racionalidad de lo que realmente los ayudaría a progresar, etcétera, etcétera. ¿Está claro? O sea, es el tipo de razonamiento. Hay un déficit en el ejercicio moral, en la relación con la norma, y es, somos todos tontos, ¿no? Porque hay que ser tonto para ser transgresor y para que además el país se vaya de crisis en crisis, es más o menos. Pero es un ejemplo, hay muchos. Un tipo de textos tienen esta perspectiva. Hay otro tipo de textos que siguen pensando que las sociedades son transgresoras y es transgresión. Pero ese tipo de textos, este otro tipo de textos, ya no hace ya no habla del déficit moral de los individuos en negativo, sino lo que hace es hacer una, estoy destruyéndolo, profesor. lo que hace es decir que en realidad está justificado. Y está justificada que la gente no obedezca las normas porque en realidad la realidad social es tan injusta. La realidad social está armada en base a dominación, está en base a discriminación, etc. Que la norma no es. Hay razones para considerar que no es legítima y por lo tanto que la gente se comporte como se comporta. O sea,
que se comporten así porque en realidad el mundo social es muy injusto, discriminador, etc. ¿Está? Entonces no hay un déficit moral de los individuos en el sentido, en un sentido, en el sentido de que no entienden muy bien la norma, etcétera, etcétera, sino que, o sea, mejor dicho, hay un déficit moral, pero hay una, hay un déficit moral en la relación con las normas, pero en realidad justificado. Y entonces la gente hace lo que tiene que hacer. Eso fue lo que yo encontré. Ya no digo autores porque no tenemos mucho tiempo y como la idea principal es como que sean las lógicas que estaban en juego. Eso fue la cosa general que yo encontré en estas discusiones. Ustedes aquí en Brasil quizá tienen a la persona que empezó con estas grandes, quizá esta que es Damata, con el libro Carnavales, Héroes Malandros. Es quizá uno de los primeros grandes esfuerzos de hacer esta lectura más societal de la relación con las normas, y bueno, después hay otros, pero hay un conjunto de bibliografía, no muy grande, pero un conjunto de bibliografía que entra en esta problemática sobre el derecho, sobre las normas. Hay más, yo solamente estoy hablando de esta cosa de los individuos mismos y las sociedades. Al primer tipo de, entonces, una vez que estaba hecha mi lectura, entonces yo tenía esta lectura que estaba en juego ahí, y entonces yo pensé que los primeros eran, llamé a los primeros, los normativistas, en mi cabeza. Porque esos de aquí que decían que el problema era un problema moral y que el problema era el gap, la brecha entre la norma y la conducta por un problema de los individuos, que no eran suficientemente racionales o morales, etc., a esos los llamé los normativistas. Uno va ordenando lo que lee, entonces uno usa cualquier arreglín en su cabeza para que todo no sea un desorden, sino para ir como colocando en orden todo lo que lee. A eso los llamé los normativistas, porque esa bibliografía es una bibliografía que en buena parte, uno podría decir, estoy generalizando, pero en buena parte, parte de la idea que habría una relación directa entre la norma y la conducta. Están esperando que la conducta se acomode a la norma, ¿no? Son normativistas, lo que denuncian es el déficit. Y a los otros, en mi cabeza, claro, los llamé los pragmatistas, porque estos asumían de que en realidad el mundo era muy injusto y había que actuar, o sea que había que ser pragmático. ¿Qué importa la norma? Hay que ser pragmático, el mundo es injusto, el mundo es dominación, el mundo es malo, hay que ser pragmático. ¿Está? Entonces unos eran como los pragmatistas de un lado y los normativistas del otro lado. Muy bien. Yo lo voy a dejar aquí porque yo voy a volver a esto cuando les cuente mi investigación. Porque hasta aquí llegué, como iba leyendo, y hasta aquí llegué en mi lectura. Como los estoy invitando a que haga el camino, voy a tratar de no ser retroactiva. Uno siempre lo hace retroactivamente y parece mucho más ordenado de lo que es. En realidad investigar es un laberinto, uno es confuso, vive en la angustia, todo eso que sabemos. Pero lo voy a dejar aquí y voy a volver sobre esto, pero no se olviden de lo que yo había hecho con mi cabeza con esta distinción. Entonces, mi siguiente problema era, muy bien, ya sabía que esto estaba discutido, ¿verdad? Ahora tenía que saber cómo estudiarlo. Ya tenía mi problema. Ya tenía cómo estaba la discusión, cómo ha sido planteada en América Latina, y ahora tenía que saber cómo estudiar esto empíricamente. Yo soy una investigadora y hago estudios empíricos, sobre todo, y tengo la voluntad, tengo la creencia, no sé, tengo la ambición, tengo, no sé, el sueño, de que con los trabajos empíricos, a través del trabajo empírico, uno puede teorizar. Esa es mi apuesta, que la investigación es teorización, esa es mi apuesta. Es otra conversación, la podemos retomar después, pero hago mucho trabajo empírico. Entonces, decidí que tenía que hacer, bueno, pensar cómo hacerlo. Y entonces me surgieron un montón de problemas, la verdad, a la hora de decidir cómo estudio esta cuestión, de qué pasa, que todo el mundo nos va ofreciendo el derecho, y de qué manera esa noción funciona o no funciona en mis relaciones con los otros, en la manera que me comporto, si me meto a la fila, porque hay que se metió a la fila,
Ese no tenía mucha idea del derecho del resto de los 30 que andábamos detrás de él, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y tenía varios problemas, porque uno de los problemas principales era, muy bien, ¿cómo voy a hacer para llegar a que alguien me hable de las cosas que hace siendo el malo? Porque la mayor parte, cuando uno piensa, yo trabajo cualitativo, ¿no? Y cuando uno, ya ha sido discutido por todos los cualitativistas, siguen repitiendo la misma cosa. Cuando uno hace investigación cualitativa, las personas siempre son las buenas, nunca son los malos. Las personas siempre quieren ser el mejor alumno, tienen que ser el bueno, están jugando a la complicidad con el investigador. Entonces, para trabajar en relación con las normas es pésimo, porque lo único que me da, o sea, metodologías que permiten que el otro sea siempre el bueno, o que solo permiten que hable el bueno, en realidad nunca me va a decir cuál es la relación con las normas, porque la relación con las normas me van a decir la parte donde yo cumplo, yo pago mis impuestos, sí, yo, no sé, cualquier cosa. No, yo creo en el derecho, o sea, me iba a dar toda esa cosa cristalizada. Así que tenía que inventar alguna manera en que el malo emergiera. ¿Está claro lo que quiero decir? Así que la parte en donde la gente se porta mal y no obedece las normas y por qué no lo hace o si lo hace, eso emergiera. Y entonces produjimos una técnica de recolección de datos que llamamos los grupos de conversación dramatización. Los grupos de conversación dramatización son lo siguiente. Los grupos de conversación dramatización juntan varias técnicas. Una técnica de investigación social, que es los grupos de discusión. Ustedes no estudian sociología, así que voy a explicar. Hay unas técnicas para recoger información que se llaman grupos de discusión. Yo siento muchas personas y conversamos sobre un tema. Pongo un tema y conversamos sobre ese tema. Ese tipo de técnica, entonces, y la gente habla, etcétera, y luego se hace un análisis de lo que fue la conversación, etcétera. Estos grupos de conversación, hay modalidades que son focus group, que son más dirigidas, bueno, hay diferentes tipos, pero estos grupos de discusión, lo esencial, tienen una característica y que son muy valiosos, pero son muy valiosos porque consiguen atrapar el cristalizado de las conversaciones sociales. Lo que permiten juntar, o sea, tú lo que ves en esos grupos cuando la gente está conversando es mucho lo que socialmente se dice. Lo que son como los cristalizados, muchos lugares comunes, para ponerlo en simple, los lugares comunes sociales, lo que articula, parece que los grupos de conversación, y son muy importantes. Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar la manera en que se representa el matrimonio homosexual, o sea, el lugar del matrimonio homosexual en la sociedad brasileña, uno hace un grupo de discusión y uno encuentra las conversaciones, los que están a favor, los que están en contra, pero son discursos armados. Entonces, la primera parte, una parte era un grupo de discusión, porque había que saber los lugares armados, donde están los lugares armados. Pero la otra técnica que usamos tres entradas. La segunda técnica, o sea, el segundo conjunto de técnicas son las técnicas de dramatización. Estas técnicas de dramatización no han sido tan usadas, pero vienen del teatro, y esas técnicas de dramatización que vienen del teatro han comenzado a ser usadas, fueron usadas mucho para la investigación participativa. Que la gente dramatizaba algo, en investigación participativa se usó mucho técnicas de dramatización. Pero ha sido mucho menos usada para investigación propiamente, pero hay algunos esfuerzos en Inglaterra, sobre todo, de usar teatro para investigación, o sea, técnicas teatrales para la investigación. En Inglaterra lo usaron de una manera distinta, como yo la organicé acá, pero realmente es de ahí de donde viene la segunda parte de estos grupos. O sea, como estoy hablando, cómo se armaron, luego les cuento qué funciona. Y la tercera parte, una tercera técnica, venía más bien de los grupos de autorreflexividad. Entonces, que es
que ya no viene de la sociología, sino que ya viene de la psicología. Yo tengo una formación en psicología, entonces siempre estoy haciendo que por contrabando pases psicología, psicoanálisis, todo va pasando de contrabando al costado. Entonces, grupos de autorreflexividad, de trabajo de autorreflexividad, que era la última parte del grupo. ¿Están? Son las tres técnicas que... las tres familias de técnicas que colaboraron a armar esta técnica de recojo que hemos llamado grupos de conversación dramatización. Y entonces, ¿qué pasaba? Para contarlo en simple, la gente llegaba, había 6-8 personas que habían sido, bueno, habíamos hecho una muestra, la muestra, eso no lo había dicho, la muestra eran hombres y mujeres, y al comienzo pensamos en una cuestión generacional, pero rápidamente la sacamos porque encontramos que no era relevante. Entonces decimos hombres y mujeres y sectores populares y sectores medios. Esa era nuestra muestra. Y entonces hicimos grupos solo de hombres, solo de mujeres, solo de sectores medios, solo de sectores populares, grupos mixtos. Hicimos los cruces, hicimos 20-tantos grupos, 20, ya no me acuerdo exactamente, 22 grupos me parece de estos. Con 8 personas cada uno, que hace más o menos 170 personas que fueron involucradas en la investigación, a lo largo de la investigación. Eso fue como decidimos que fueran hombres y mujeres, porque teníamos que ver si la relación con el derecho y la norma era igual en hombres o mujeres, y teníamos que ver también si había una diferencia por grupo socioeconómico, es decir, por el tipo de experiencias sociales tenían que ver, o lugar social, tenían que ver con la relación con la norma. Entonces, tomamos la decisión. Entonces, ¿qué pasaba? Eran en tres, convocábamos aleatoriamente, etcétera, todas estas cosas que se hacen, 6-8 personas llegaban, y lo primero que hacían era, bueno, uno le decía, oiga, ¿usted alguna vez ha tenido alguna experiencia así con respecto a sus, como, en su vida, así como recientes o no? Sobre derecho, sobre cómo funciona así el derecho aquí. Entonces la gente comenzaba a hablar de eso. Y comenzaba a hacer un grupo de discusión sobre si se vulneraba el derecho, no se vulneraba el derecho. Hablaban un buen rato, se conocían. Habían dos moderadoras, dos personas del equipo en el grupo, ¿no? Estaba como una mesa, una redondela, y habían dos moderadores en una sala. Y entonces la gente hablaba de que sí, que a mí me, sí, que a mí mi vecino no respeta a los vecinos, o aquí en Chile nadie respeta los derechos, todas esas cosas. Y luego conversaban un buen rato, sobre todo promovíamos que se conocieran mucho y que se distendiera el ambiente, les pedíamos que imaginaran una escena, que construyeran una escena en la cual sus derechos habían sido vulnerados, ¿no? Y que la representaran frente a nosotros. Y entonces nos íbamos de la sala, ellos se quedaban con comida y bebida y unas cámaras, todo eso estaba siendo filmado, así como yo ahora, con cámaras de video y audio, quedaban solos comiendo y tomando. Y le pusimos comida y bebida porque es una, solo por decirlo, es una gran cosa porque, y funcionó también muy bien ahí, porque poner comida y bebida cambia el ambiente y es como abre un espacio como que no estuvieran ahí, es como una cosa de comensalidad. La comida no estaba ahí, la comida llegaba un poco antes que ellos llegaran, entonces habían cosas para comer, para beber, y se los dejaba solos, y uno, las moderadoras salían, pero todo estaba siendo grabado. Ellos sabían que iban a ser grabados, ellos sabían que estaban las cámaras, o sea, estaba todo claramente en términos éticos y todo. Perdón, ¿sí? Pregúntate. El tema mismo de este drama, de esta dramatización, ¿era seleccionado por ellos mismos? Sí, sí. ¿Y lo seleccionaban antes o tenían que seleccionarlo también en el momento que estaban juntos? No, ellos no seleccionaban. Ellos habían hablado de muchas cosas y de repente uno le decía, bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ustedes se van a quedar solos y piensen en una escena en la cual ustedes han visto vulnerados sus derechos,
o de lo que habían hablado, que generalmente fue eso, por eso llegamos a esta cuestión, y ustedes y luego la actúan frente a nosotros. Entonces la gente se quedaba comiendo y tomando, conversando, para el tiempo para que ellos inventaran su escena, crearan el guión y luego la actuaran. Entonces nosotros nos íbamos, volvíamos, les pedíamos que nos avisaran cuando estuvieran, a veces se quedaban conversando felices, entonces teníamos que tocar y ya están, así porque como era, como se demoraba mucho, y volvíamos y se reordenaba la sala, sacando las mesas, etcétera, etcétera, y entonces ellos actuaban. Y hacían una actuación, como el teatro, de lo que ellos habían hecho como guión, terminaba esa parte, que es la parte de dramatización, digamos, y volvía a una última parte, que era la parte en donde se volvía la conversación, pero esta vez la conversación era, ¿y por qué decidieron esta escena? ¿Y por qué decidieron estos personajes? ¿Y por qué no otra? ¿Por qué tú, que eras el policía, actuaste de esta manera y no de otra? ¿Qué te impulsó a que cuando el policía te dijo eso, tú le dijeras esto? ¿Está? ¿No? Yo voy a contar un grupo, para que ustedes tengan la imagen de cómo funciona esta dramatización. El grupo se queda solo, volvemos, y entonces dramatiza la siguiente escena. Era un grupo de jóvenes, eran como 6-7 jóvenes, o sea, de gente más joven, digamos, ¿no? Eran como treintones, bueno, ya, para ustedes eran como mayores, para mí eran como jóvenes, ya, eran como treintones. Y dramatizan lo siguiente: en Chile está prohibido beber alcohol en la calle. Uno no puede beber alcohol en la calle. Si te encuentran bebiendo alcohol en la calle, te llevan a una comisaría, una dependencia policial. Entonces la escena era la siguiente. La escena era, estaban ellos sentados en una esquina, un grupo de chicos y chicas, de jóvenes, y llegaban dos policías. Entonces los policías decían, esta es la dramatización, ¿no? Yo voy a repetir. Entonces, no sé si conocen la palabra huevón. Huevón es una palabra como... ¿cómo uno traduciría? Como es un durable, como... huevón es una palabra... es un garabato. Es una mala palabra. ¿Qué es lo que es una mala palabra? Una mala palabra, como... ¿cómo llamas a alguien? Una palabra que es como... un palabrón. Es un palabrón que se usa para llamar, para hablar con la gente. Y en Chile es como... todo el tiempo uno, la gente usa esa palabra también. O sea, uno dice, hola, huevón. ¿Qué tal, huevón? ¿Estás bien, huevón? Entonces, es como, no, hay mucho del uso de huevón. Pero es una cosa que es un palabrón también, ¿no? Es así. Entonces, llega y el policía dice, ya, ya, a ver, ¿qué es esto? Alcohol, ya. Entonces dice, huevones, huevones, todos para acá, señoritas, acá, ¿no? Que es interesante porque dice huevones a los hombres, que es un palabrón, y dice señoritas, ¿no? A las chicas. Entonces, es para darles como una mirada de cómo la dramatización y el teatro trae una literalidad de la vida social que es muy importante. Solo eso estoy marcando. Entonces, huevón, señoritas, entonces los separa. Y entonces cada uno de los actores comienza a reaccionar, los chicos. Unos comienzan, no, por favor, dicen las niñas, por favor, no, no me lleve. El otro dice, ¿qué te pasa? Uno de los hombres, todos van reaccionando. Pero hay uno de los chicos que está en la esquina que coge un teléfono y llama. Y entonces el policía le dice al chico, llama a Dios, huevón, porque a ti ni Dios te va a salvar. Entonces el chico sigue hablando y le pasa el teléfono. Entonces el policía agarra el teléfono. ¿Aló? Ah, sí. ¿Cómo está mi teniente? Claro, mi teniente. Y entonces está el otro policía acá y le dice al policía, cagamos, es el hijo del coronel no sé cuánto. A
Claro, claro, mi teniente, no, mi teniente, claro. Termina de hablar y entonces les dice a los chicos, bueno, bueno, jóvenes, señoritas, que tengan una buena noche, pásenlo bien, pero pórtense bonito, adiós, adiós, y termina la escena. ¿Está? ¿Está? Entonces, ellos terminan la escena, se acaba la escena, todos aplaudimos, todo, todo muy bien, y entonces está la parte de la autorreflexión. Entonces es, ¿por qué tú comenzaste a decirle al policía, ay, por favor, policía, ¿por qué reaccionaste así a una de las chicas? Estoy diciendo algunos de los ejemplos, ¿no? Porque es muy largo, pero... Y ella dice, ella cuenta, mira, una vez nos agarraron así en la calle, a mis amigas y a otros, y nosotras, había un teniente joven, lo que hicimos, la verdad, fue coquetear con el teniente todo el tiempo, así como, ay, teniente, no, teniente, sí, teniente. Y finalmente terminamos como amigas sentadas en la mesa del teniente, conversando con el teniente. Que es una cosa, claro, antifeminista, pero para ella, y anti todo, pero para ella, ella había tenido la experiencia que lo que le iba a servir en ese momento era eso. El que había agarrado el teléfono u otro había dicho que a él una vez había ido, lo habían agarrado, y como no tenía tío coronel, los habían dejado metidos en la cárcel. Entonces, es como... Y entonces, bueno, hay toda una reflexión de qué hubiera pasado si eso... Si hubiera, es más o menos cómo funciona esta cuestión. Algunas cosas que fueron súper interesantes para hablar de la cuestión metodológica, o sea, solamente para abundar en esta cuestión, es que cuando nosotros vimos las grabaciones, porque todo esto uno lo ve a ciegas, ¿no? Está ciega. Cuando vimos las grabaciones, una de las cosas que era súper interesante era que en el momento que se habían quedado comiendo con sus galletitas, sanguchitos y sus bebidas, nosotros pensamos que ahí nosotros íbamos a encontrar también un montón de elementos para justificar la creación de las escenas, para ver cómo se van creando los diálogos, etc. Y no encontramos nada. Lo que había era, oye, ¿y tú tienes a tu hijo en qué colegio? ¿Ah? ¿Dónde vives? ¿En qué colegio? Y hablaban del colegio, de las tiendas donde compraban no sé qué, de las empanadas que eran más ricas, no sé quién y no sé dónde. Decían, oye, pero estas señoritas son medias pesadas, ¿no? Sí, pucha, ¿cómo vamos a actuar? Sí, pues, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? No, pues ya hay que actuar, pero qué pesadas. O sea, hacían comentarios que te hacían sentir que habían perdido la noción de la cámara. O sea, no tenían en la cabeza, sabían que estaban con la cámara, pero por algún motivo perdieron. Esa era una primera cosa. Y la segunda es que nunca planearon realmente la escena. Era como comían y de repente decían, ya, oye, pero tenemos que hacer la escena. Sí, ¿de qué la hacemos? Ah, ya. Por ejemplo, eso. Ya, que estábamos tomando en una esquina. Sí, porque a mí me pasó que yo tomé la esquina. Sí, ya. Estábamos tomando una esquina. Ya, 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 ya. Pero yo creo que ya alguien llama a su tío, que es coronel. Buena, ya, súper, ya, así hacemos. Era todo. Es decir, que lo que hacían los grupos, y eso no estoy hablando de uno, estoy hablando de todos, eran crear el argumento y no crear el diálogo. O sea, no había un guión, había un argumento de lo que iban a hacer. ¿Está claro? O sea, nadie dijo ya, y tú me dices esto, y entonces yo salgo, y entonces yo me pongo... Algunos grupos un poquitito, pero casi ninguno, la verdad la mayoría era como, ya, lo hacemos así. Y luego dividían los personajes, porque la única indicación que sí tenían es que todos tenían que actuar y que tenían que tener un personaje cada uno. Entonces dividían los personajes. Entonces, no sé, había un grupo que no era este, era otro, que era como, ya, ¿y quién es el policía? Porque ahí también había un policía. Ah, no, yo no, no, yo no, no, yo no. Nadie quiso ser policía, así que... terminaron cambiando al policía por un inspector municipal. Porque no habían candidatos para ser policía. Pero claro, es muy importante para la investigación que esa cuestión ocurra. ¿Estamos? Entonces era muy interesante que no había habido guión. Lo que había habido era un argumento. Y entonces lo que quiere decir...
que hubo una cierta espontaneidad a la hora de la actuación, y lo que permite decir que en ese momento, bueno, lo que uno vio fue una especie de coordinación de la acción social espontánea. O sea, lo que estaba ocurriendo era una coordinación de la acción social, que era espontánea, que implicaba saberes que ya traían y que les permitía coordinar la escena de manera perfecta. No hubo como, perdón, vamos a volver a ensayar, no. Era como en espontáneo. Y todos sabían cómo hablar, todos sabían cómo hacer su personaje, ¿no? El policía que dice, huevones, señoritas, el otro que agarra su teléfono, o sea, todo, había una cosa de saber cómo actuar. Era muy interesante porque además con las grabaciones conseguimos también otra cosa, que es la cuestión corporal, el movimiento y la cuestión corporal. Y entonces fue parte de la interpretación, no solamente lo conversacional, el análisis de la enunciación, sino también lo gestual y lo corporal, el análisis de lo corporal. Y entonces es súper interesante, por ejemplo, un grupo de hombres hicieron una de sectores populares y representaron una negociación sindical. Una negociación no sindical, sino entre trabajadores. Y era muy interesante porque el dueño de la empresa se sentaba así. Y los trabajadores se sentaban así, todos así, con eso. Y no son actores. Entonces, de manera automática, estudiando un ejemplo, era. Y hablaban así, con la mirada en trabajo hacia arriba, y el otro estaba sentado así, mirando a todo el mundo a los ojos. Y entonces son muy impresionantes ese trabajo, porque el video ahora le permite como reconstruir una literalidad gestual, una literalidad verbal, social muy grande, que otros mecanismos no te lo permiten, no cuando haces una entrevista ni no haces un grupo de conversación. Otra gran ventaja de la técnica para lo que yo quería estudiar, claro, porque quizá esto no sirve para otras cosas, pero para lo que yo quería estudiar, una cuarta ventaja era algo que yo les había dicho antes. Cuando uno es el entrevistado, uno siempre es el mejor. Pero si tienes que actuar, como no hay una distancia entre tú y tu personaje, puede ser malo, malísimo, puede ser cualquier cosa, porque no eres tú, es tu personaje. Y entonces tu personaje habla palabras y en realidad maltrata a la gente. Y entonces habían escenas de maltrato en las calles de clase representados, sobre todo en grupos de sectores populares muy fuertes, con escenas muy fuertes que eran de una literalidad increíble, pero que son capaces de aparecer porque no eres tú, eres un personaje. Y la distancia con el personaje que da la representación teatral lo permite. Entonces, todas estas cosas fueron resueltas por el método. El método, la técnica, como tal no existe. Existen muchas técnicas que fueron juntadas. Entonces fue producida para esta cuestión. Y yo soy de las que creo, que se puede discutir o no, que la investigación social requiere creatividad. Porque lo que manda no es la técnica que tú tienes, lo que manda es tu problema de investigación. No puede ser, o sea, no es que la técnica te va a resolver los problemas, es tu problema de investigación lo que te va a decir qué es lo que necesitas. Yo hice una investigación recientemente sobre, nada que ver con esto, una cuestión sobre la manera en que las personas se sostienen en lo social. No voy a hablar de eso. A mí me ha gustado mucho hacerla, pero las maneras en que las personas se sostienen en lo social desde un punto de vista sociológico. Y, por ejemplo, ahí yo trabajé una aplicación de estas técnicas más proyectivas, tipo dibujos, trabajé con cuestiones gráficas, trabajé con mucha producción gráfica de las personas, y fue súper útil, no era psicológico para nada, pero la producción gráfica me ayudó mucho, porque en un momento yo les pregunté, ¿me podrías hacer un dibujo de ti en el mundo, en tu mundo, en el mundo en el que vives? Y la gente hizo
representaciones en una sola dimensión que conjugaban, que resumían una cantidad de cosas increíbles que luego eran abiertas en la conversación, pero que no aparecían en la primera conversación. Y entonces esa capacidad de solamente la da que alguien te haga un dibujo, porque en el dibujo tú eres capaz de poner algo encima de abajo y de representar visualmente algo condensadamente y luego lo consigues abrir. Yo necesitaba una cosa así para esa investigación. Lo que quiero decirles, sin entrar en más, es la pregunta de investigación la que guía en la técnica, y no que uno tenga una cantidad de técnicas ahí puestas, sino que guía la técnica. Y luego uno tiene que ir, es trabajoso porque uno tiene que ir y probar la técnica, o sea, probar si funciona. No puedes hacer solo una prueba, tienes que hacer varias pruebas, ver cómo está funcionando, hacer contrastes, etc. Pero hay una tendencia a pensar que uno tiene un grupo de técnicas y es de ahí donde uno tiene que elegir la que normalmente, estandarizadamente, uno debería usar. Es falso, no es así. Sí, por favor. A ver, anécdota aquí. Una vez me tocó hacer una investigación con obreros que eran todos analfabetos. Un grupo pequeño, eran como unas 10 personas, pero eran analfabetos. Entonces empezamos a conversar con ellos, hicimos un grupo focal. Empezamos a conversar y no sacábamos ninguna respuesta. Las respuestas eran sí, no, ellos no se asustaron nunca. Y entonces de pronto se nos ocurrió sacar una cartulina y les pasamos plumones y le dijimos, por favor, dibujen su empresa. Dibujen. Entonces la dibujaron entre todos, la empresa. Y bueno, entonces ahora por favor explíquenos el dibujo. Y aquí corto y me atrapo porque no te quiero quitar la casita. Y termino de decir, bueno, y no está el patrón. No está el patrón. O sea, ¿cómo se dibuja una ausencia? ¿Por qué no está el patrón? Porque no está el auto. Y ahí nos dimos cuenta que ese señor, que era una empresa chica, de 12 trabajadores, sabía si estaba el patrón o no, si estaba el auto o no, porque jamás lo veía. Claro, pero eso es así, es como el problema te empuja a tratar de hacer, a conseguir maneras de expresión o de extraer aquello que uno quiere extraer como información. Así es que, sí, qué bueno. ¿Está? ¿Estamos hasta aquí? ¿Ustedes hacen corte o seguimos todo el tiempo? Conforme su preferencia. ¿Pueden seguir o no? Sí, muy bien. Entonces, ya entendieron más o menos la cuestión. Esto fue como creado, lo probamos y después hicimos los 21, 22 grupos. Y luego tuvimos que ir a hacer, tuve que ir a hacer el análisis, y el análisis fue hecho a través de dos, que es interesante porque fue hecho de dos, con los dos materiales, primero con el material escrito y luego con el material visual. Hubo dos momentos de análisis y los momentos, bueno, se hizo un análisis de imagen, conversación y de contenido enunciativo. Bueno, ya el usar el análisis para el material. ¿Qué es lo que encontré? ¿No? Porque ahora cuento lo que encontré para después abrir ya la conversación, porque está un poco largo lo que estoy hablando. Pero, ¿qué es lo que se encontró en esta investigación? La primera cosa que uno podría decir es que lo que esta investigación encontró es que había muchas diferencias según sectores socioeconómicos y también de género, pero las diferencias de género siempre estaban por debajo de las diferencias socioeconómicas. O sea, la diferencia socioeconómica era mucho más importante que la diferencia de género. Puestas las dos en tensión, la diferencia socioeconómica era más importante que las diferencias de género. Cuando aparecía el tema, se rozaba el tema género, aparecía, por supuesto, pero en la automática, lo primero que aparecía como clave de lectura para sus experiencias
era la cuestión socioeconómica. Y no solo en los sectores populares, sino también en los sectores medios, de maneras distintas. En los dos sectores era esencial. Una razón por la cual, y cosa que yo todavía sigo encontrando, por la cual yo creo que básicamente la clave en el caso de Chile es de clase. O sea, es un, la clave esencial es una clave de clase. Que no tiene nada que, o sea, que no es la clase marxista, todo lo, pero es una clase, clave de clase en el sentido general de que las diferencias socioeconómicas, culturales, esas son centrales para leer, lo que te pasa y por qué te pasa lo que te pasa. Y es donde funcionan las claves. Una clave de lectura societal, o sea, la clave no es por las acciones políticas fuera, sino de cómo las personas leen lo que les pasa y cómo explican lo que les pasa. Y la explicación principal es socioeconómica, luego de eso de clase. Tercera cuestión respecto a esto es que la cuestión étnica es casi inexistente. Y es extraño porque el país no es que esté exento de este problema, pero no es un problema mío, solamente de mis dificultades. Yo lo he conversado con muchos colegas, no sé, Darío, también, y la cuestión étnica, a menos que tú vayas a buscarla, no aparece. La cuestión racial y étnica quizá ahora cambie, pero la cuestión racial y étnica uno tiene que ir a buscarla. Pero si uno deja que aparezca en automático y en espontáneo, lo que aparece es una cosa de clase muy rápido y luego, en segundo lugar, la cuestión de género. Eso fue muy importante porque decidió también la forma en que escribí el libro, porque el libro fue escrito separando sectores populares de sectores medios y también es muy importante porque, probablemente, porque es la manera en que yo voy a presentar también ahora mis resultados, porque respetando las claves principales es la manera en que organicé luego el material. Las claves que venían del propio material, obviamente. ¿Qué es lo que encontré entonces? Entonces, es por eso que voy a hablar siempre de sectores medios y sectores populares, haciendo esta distinción en términos de grupos socioeconómicos. La primera cosa que era evidente es que la noción de derecho, el ideal normativo de derecho, estaba inscrito, o sea, estaba presente. Pero era interesante porque estaba presente sobre todo en los sectores, o sea, presente en los sectores medios de manera muy importante. Uno, ellos continuaron hablando de derechos, hablaban de sus derechos, etc. Mientras que los sectores populares, uno empezaba hablando del derecho, porque tenía que ver con el derecho a la investigación, yo decía, ah, ya, usted quiere que yo hable sobre el derecho. Sí, aquí se discrimina mucho. Y entonces el término derecho pasaba rápidamente a ser un reemplazado por la cuestión de la discriminación, que no es lo mismo, ¿no? O sea, es distinto. Pero todos sabían, al mismo tiempo, los sectores populares, que el derecho, que esa noción de derecho, era una herramienta indispensable para usar socialmente. Ellos no se leían en términos de derechos, se leían en términos de discriminación, en términos de exclusión, pero el derecho era algo que podían usar como una herramienta. En cambio, los sectores populares, en cambio, los sectores medios, usaban derecho para todo. Alguien me dijo un día, oh, pero estoy dando un ejemplo, alguien dijo un día, es que por ejemplo, voy a usar otro ejemplo, un grupo al que yo no sé, a la moderadora le dice, por ejemplo, le dice a una del equipo que está ahí, por ejemplo, ahora yo no te estoy escuchando, entonces estoy pasando a llevar tu derecho. Pero que te escuchen no es un derecho, es un acto de cortesía. Entonces en los sectores medios, lo que encontramos es que todo era derecho, o sea, que derecho se había vuelto en el término monocorde para hablar de las formas de regulación de las relaciones con los otros. El derecho a que me escuche, yo tengo derecho a que me mires, tengo derecho a que... O sea, y es monocorde, porque la verdad es que el derecho es uno de los ideales normativos regulatorios. Hay muchos ideales normativos regulatorios, como la
cortesía, como la civilidad, como muchas otras cosas, pero el derecho de los sectores medios había arrasado la manera en que iba a empezar. En los sectores populares era la discriminación, pero podían juzgar, al momento de juzgar su sociedad, siempre usaban el término de derecho. Es decir, decían, esta sociedad te promete derechos, pero en realidad no te da nada. Podían, o sea, a la hora de juzgar, a la hora de ver, de usarlo, lo usaban, pero para ellos mismos, que ellos se pensaran como todo es derecho, no, era discriminación, me ningunean, me pasan a llevar, esta sociedad nos pasa a llevar a todos, etcétera, etcétera. Entonces, pero la primera cuestión es, independientemente de que estuviera más o menos inscrito, para los dos grupos el derecho estaba presente, había una inscripción. Sin embargo, estaba inscrito, ¿no? Sin embargo, todo lo que habíamos visto todo el tiempo era un relato de cómo la sociedad chilena lo único que hay es vulneración de derechos. ¿Está claro? Todos lo tenían inscrito, pero todo lo que vimos fue una escena, no solamente lo que vimos, sino lo que hablaron todo el tiempo, es que aquí lo único que se hacía era vulnerar los derechos. Se vulneran los derechos en la salud, porque uno va y a uno lo tratan mal, te vulneran los derechos porque cuando vas a... Esos eran los términos, ¿eh? Cuando vas al barrio alto, o sea, donde los ricos, y entras a un supermercado, los únicos que te miran son los guardias de seguridad. O sea, te vulneran porque en realidad eres invisible para el resto de la sociedad, excepto para la seguridad, para los policías, ¿no? Que te están siguiendo para ver que no te robes las cosas, etc. Entonces, en el material lo que mostró es que estaba escrita esta idea del derecho, que le servía para juzgar la sociedad, pero que no ordenaba sus actos y sus relaciones con los otros. Porque cuando tú cuentas que todo el mundo vulnera los derechos y que todos los estamos vulnerando, es como cuando dicen el 80% de los hombres son infieles y el 10% de las mujeres, el 10% de las mujeres están siendo infieles con 80% de los hombres, es imposible, ¿cierto? No es posible, hay una diferencia entre 80 y 100, que nos falte el otro 70. Alguien... hay algo que no está. Entonces, si yo digo que toda la sociedad vulnera, que la sociedad funciona así, no es que yo me esté portando, alguien se está portando de esa manera, alguien lo está haciendo, y en las representaciones aparecían esas formas de representación. Entonces, el ideal de derecho presente, normativo de derecho instalado, pero la percepción, pero las conductas no necesariamente orientadas por ese ideal. Y entonces había que preguntarse por qué, ¿no es cierto? Preguntarle al material, ¿por qué la gente se anda diciendo que hay que respetar los derechos, que es súper crítico con la sociedad de que no se respetan los derechos, de que la gente es así, es así? ¿Por qué ellos mismos no articulan? Entonces, lo que he discutido es que el ideal normativo no orienta las conductas de las personas porque sus experiencias sociales les enseñan otras cosas. O sea, les voy a dar un ejemplo. ¿Está claro lo que quiero decir? O sea, yo puedo tener el ideal del derecho, pero mi experiencia me va mostrando todo el tiempo que en realidad no funciona, que en realidad son otras cosas las que funcionan. Entonces termino teniendo un saber sobre lo social que me dice que en ciertas situaciones yo tengo que hacer otras cosas para poder vivir en esa sociedad. El ejemplo más simple, hay muchos, pero un ejemplo más simple. En Chile se llama pituto, pero aquí no sé cómo se llama, pero es como dar una fuerza. Pero cuando uno quiere un trabajo y le pide a su tío, que es el dueño de la empresa, que le dé trabajo, ¿cómo se llama eso? Una influencia de... ¿Quién indica? ¿Ah? ¿Quién indica? ¿Sí? ¿Quién indica? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Quién indica? En vez de la capacidad intelectual, es la buena relación. Es las relaciones sociales las que te permiten conseguir cosas. Y entonces, bueno, eso se llama el pituto. Cuando uno consigue un trabajo porque alguien
te ayuda a conseguirlo y no necesariamente por el mérito. Consigues una cita con el médico porque tu amiga es médica y le dice al médico que te dé la cita porque es tu amiga. Pituto. ¿Está? Entonces, la gente, nuestro entrevistado decía, estoy dando el ejemplo, la gente dice, el pituto es muy malo, porque nosotros deberíamos tener una sociedad basada en el mérito, ¿no? El pituto es muy malo. Pero la verdad, si no tengo un pituto, no consigo trabajo. ¿Yo entonces qué voy a hacer? No voy a tener pituto. Tengo que buscar un pituto. Entonces, hay una tensión entre eso que llega como un ideal normativo que se instala y comienza a instalarse en los individuos y el hecho de que la experiencia social produce un saber sobre lo social que es otro. ¿Está? ¿Estamos? ¿Sí? Hay una tensión entre esas dos cosas. Ahora, frente a esa tensión, la gente decide cosas distintas, claro. Hay gente que decide, me quedo sin trabajo, pero no uso el pituto. Hay gente que decide, ay, no, voy a usar el pituto igual, qué pena. Hay gente que dice... Tengo pituto y no viene. Claro, claro. O sea, no es que haya una sola manera de reaccionar, pero lo que quiero mostrar es que hay esta tensión permanentemente entre estas dos dimensiones que explica la manera en que se funciona y se va a funcionar según la situación de manera distinta. No es que alguien que sea alguien que no, que se va a poner en la fila, siempre se pone en la fila, capaz que media hora después está cumpliendo con todas las normas más adelante, o sea, depende de la situación. ¿Estamos? Son muchas más otras cosas las que están discutidas en el trabajo, pero en este punto, lo que yo quiero hacer es volver a donde había dejado de la reflexión teórica anterior, del debate teórico anterior. Voy a volver. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? De los pragmatistas, los normativistas, que lo había dejado ahí. Cuando yo, entonces ya, vi, ustedes van a... No, voy a tener que hacer una cosa más sobre los resultados, una sola cosa más. Los resultados son varios, son múltiples, pero quizás puedo resumirlos. Una de las cosas que yo creo que apareció en ese libro, yo no la discutí, pero la discutí en el siguiente, una de las cosas más importantes es que la cuestión del derecho y mis derechos y la medida de los derechos y el valor de la noción de derecho se estaba jugando en la vida ordinaria, cotidiana, en las relaciones con los otros. O sea, la gente estaba midiendo... O sea, midiendo el valor de la noción de derecho por sus experiencias ordinarias y con mucha fuerza midiéndolas por lo que estaba viviendo ordinariamente. Y por eso todas estas experiencias de discriminación, de ser maltratado, esas cosas que tienen que ver con la vida social ordinaria, han terminado por tener un peso enorme en el caso chileno. O sea, es muy grande la importancia que se le da a la manera en que uno es tratado, al trato, la igualdad de trato, pero de trato no jurídico, político, sino la igualdad de trato en por qué me miras así, soy menos que tú, o me estás pasando a llevar, ha comenzado a ser extremadamente importante para medir la sociedad. Lo que quiere decir que para... una discusión sobre el derecho, pero también sobre la política, pero sobre el derecho, sobre la noción de derecho, sobre la preservación de la noción del derecho, para la legitimidad de la noción de derecho, las experiencias ordinarias están siendo centrales. No se está jugando solamente en experiencia en el sistema judicial, no se está jugando solamente en... está jugándose en las experiencias cotidianas, ordinarias. No se está leyendo en términos formales, abstractos, generales. El mundo social se lee desde estas experiencias ordinarias. Y el debilitamiento de la justicia, la policía, o el fortalecimiento de todas esas dimensiones
se juega en la interfase del encuentro de las instituciones con las personas, no en sus grandes obras, no en, en las grandes cosas que hacen, sino en cómo se está gerenciando la interfase, si espero o no espero, si el médico me trata como un menor de edad o me trata como un adulto. O sea, eso termina por generar el gran juicio respecto a todo. O sea, la legitimidad institucional no es más medida, o es también, pero es sobre todo medida por experiencias ordinarias. ¿Está claro lo que quiero decir? Es súper como complicado, porque la legitimidad no... O sea, si yo creo o no creo en la justicia, no depende de la institución justicia, de sus grandes obras, etcétera, etcétera. Depende de si cuando yo me acerco por alguna razón, me trataron bien o me trataron mal. Si me dieron o no me dieron algo. Si mi vecina me contó que el juez le dio una sentencia que era contra ella. No tiene nada que ver con la ley. No tiene que ver si es con la ley o no. Es si yo soy perjudicado, soy beneficiado. Bueno, es otra discusión, yo creo que es. Estoy yéndome muy a fondo a otra discusión, pero en todo caso, esta investigación también mostró eso. Bueno, pero el punto era la cuestión de yo tengo el ideal inscrito, pero tengo experiencias sociales, ahí nos habíamos quedado antes, ¿no? Experiencias sociales que son contradictorias, que ponen en tensión, y que tengo un saber sobre lo social que pone en tensión. ¿Está? Entonces vamos a volver a la cuestión más teórica, donde yo me había quedado, los normativistas y los pragmatistas. Entonces, con todo este resultado, volver a eso me llevó a proponer, ahora más teóricamente, que la verdad es que la relación con las normas, esto parece simple y es simple, la relación de las normas no puede ser tratada solamente en esta idea de que la norma produce realidad social. Parece obvio, pero no es así. Muchas perspectivas foucaultianas, Foucault, no sé si lo conocen, Foucault, muchas perspectivas foucaultianas tienen esa idea de que la norma produce, que yo puedo producir al sujeto, ¿no? El sujeto se produce y yo constituyo ese sujeto por discursos, dispositivos, etcétera, etcétera. Así que lo normativo se encarna en el cuerpo del otro. Pero es muy difícil, no estoy hablando del último Foucault, estoy hablando del primer Foucault, pero es muy difícil pensar, o por lo menos estos resultados, que efectivamente es así, que la norma se encarna. La norma no se encarna porque lo que están jugando... La norma no se encarna porque lo que se está... la norma no se encarna directamente porque lo que está interviniendo de otro lado son las experiencias sociales y el saber decantado de esas experiencias sociales. O sea, cuando yo pienso la relación con la norma, cuando yo investigo la relación con la norma, yo no puedo hacer una investigación, no puedo pensar que la norma directamente va a influir en la conducta, porque la norma está ahí, inscrita. Primero, tiene que estar inscrita, si no está inscrita no sirve. O sea, tiene que estar inscrita en los individuos. La segunda cuestión es que esa inscripción tampoco me garantiza que la conducta sea ese término, porque lo que va a intervenir es ese saber sobre lo social con el cual la norma, que van a tener que articularse y negociar. Hay una negociación entre la norma y el saber, lo que yo sé sobre lo social, y esa articulación va a dar una configuración de la acción que, bueno, es otra discusión, pero va a dar una configuración de lo social. Hay tipos, yo discutí luego que hay tipos de configuración de la acción, pero lo esencial en este punto es, si yo estudio la relación con las normas, yo tengo que incorporar el lado de las experiencias sociales y del saber sobre lo social, pero tengo que incorporar el hecho que entonces permanentemente los individuos están produciendo rendimientos morales. Todo el tiempo. O sea, no hay ningún momento en que un individuo no esté produciendo un rendimiento moral. El rendimiento moral es ordinario, no es ante los dilemas. Es ordinario porque todo el tiempo yo estoy
en la tensión, colocada en la tensión entre lo que me está diciendo que tengo que tener, un pituto para conseguir un trabajo, y la idea de que el mérito es algo que tengo que, hablando del ideal del mérito, que es algo que tengo que respetar. Eso está ahí todo el tiempo como tensión. Hay alguien que tiene que hacer esa articulación. O sea, hay un trabajo de esa articulación porque no es automático. Es decir, que toda relación con la norma implica un rendimiento moral y ese rendimiento moral tiene que ver con la articulación de estas dimensiones. ¿Está? Entonces, mi punto es, para decirlo fácil, que en realidad yo creo que normativistas no la tienen del todo cierta, ni tampoco los pragmatistas la tienen del todo cierta, porque los pragmatistas suponen que las personas no tienen rendimientos morales, actúan pragmáticamente porque el mundo es injusto. Falso. Las personas están haciendo un rendimiento moral y están trabajando, haciendo un trabajo de rendimiento moral que puede llevarlos a un lado o a otro. ¿Está claro? Y los normativistas tampoco la tienen, o sea, no es aceptable solo el normativista porque están olvidando que junto con esta inscripción normativa lo que está en juego es este otro saber sobre lo social que da cuenta de las lógicas societales que en términos concretos funcionan en las sociedades, porque las normas son solo orientaciones para las sociedades. Las normas nunca se cristalizan, son orientaciones, y las lógicas societales son de otra textura. La sociedad funciona con sus propias lógicas, en el caso de Chile, lógica del privilegio, lógica de jerarquías naturalizadas, lógica de confrontación de poderes, lógica de autoritarismo, etc. Cada sociedad funciona, tiene estas lógicas también funcionando en ese momento. El ideal normativo intenta orientar, pero no se va a encarnar directamente. Entonces, la propuesta teórica, bueno, si llegó hacia el final esta investigación, era tratar de pensar que para investigar las normas y para pensar las normas también teóricamente, uno tenía que pensar eso que acabo de decir, que hay ideales, pero esos ideales tienen que estar inscritos, que hay experiencias sociales que se convierten en saber sobre lo social, que unos y otros se van empujando unos a otros, o sea, hay experiencias que van debilitando el ideal, hay fortalezas de ideales que van transformando los saberes sobre lo social, pero al mismo tiempo que cada vez que hay una acción en lo social y que la orientación de la acción siempre es resultado de un rendimiento moral. Sea que uno vaya a comprar un chicle, sea porque uno se quede, lo que sea, sea que uno va a decidir el sueldo de un trabajador, en todo momento hay un rendimiento moral que esté en juego. Así que ese fue el caso. E abrir agora para perguntas, considerações. Fiz uma pergunta. Claro. Pensando na estrutura da pesquisa, ele disse que temos que ter um tema, uma pergunta, e depois desenvolver na metodologia. En mi grupo de pesquisa, en PET, nosotros estamos pensando en hacer como primero la metodología y después pensar los temas relacionados con la metodología o temas que gustamos y utilizar la metodología que combinamos para hacer algo conectado entre nosotros. Y quería saber su perspectiva, si esto como funciona o si eso... porque no atender el criterio de pregunta después de un tiempo, una metodología que se adecue. Sí. Lo contrario, quería saber su perspectiva. Lo que pasa es que a veces, no sé cuál es el caso, pero a veces lo que ocurre es que cuando los estudiantes están formándose, y no sé cómo lo están utilizando ustedes, pero a veces cuando uno se está formando, uno forma en la metodología, ¿no? Entonces, haces formación en la metodología para que conozcas las técnicas, cómo se usan, cómo no se usan, etc. Entonces, claro, hay un momento de la formación que uno va a aprender cómo se hacen entrevistas, cómo se hacen grupos de discusión, cómo se hacen los grupos, los focus group, cómo se hacen. O sea, uno tiene que... Entonces, no sé si en ese contexto yo encuentro que está muy bien, porque uno puede aprender esa...
aprender esa metodología haciendo la práctica, y uno puede elegir un tema de tu entrevista y aprendes. Pero es el aprendizaje de la metodología. Otra cosa es el proceso de investigación. En el proceso de investigación, yo sí creo que no se puede hacer de esa manera. El proceso de investigación empieza con una pregunta que ojalá, que generalmente son dos preguntas, y que es importante no confundirlas. Cuando uno tiene una pregunta de investigación, normalmente uno tiene, cuando uno tiene una pregunta, la pregunta está siempre desglosada en dos. Una es la pregunta de investigación y la pregunta teórica que está detrás. Hay una cosa, en este caso, cuando yo he contado mi investigación, yo tenía una pregunta teórica, que era una pregunta de cómo puedo entender la relación con las normas. Eso es una pregunta teórica. Pero luego yo tenía una pregunta de investigación, que era, ¿y cómo será que esta noción de derecho que anda siendo extendida funcione en la sociedad? ¿Entiendes? Entonces, pero las preguntas generalmente tienen estas dos grandes dimensiones, una y la otra. Y hay que tratar de aclararlas desde el comienzo para no confundirse y para no olvidarse que está uno investigando de nuevo, que yo creo que, insisto, en el proceso de investigación yo creo que uno tiene que partir por la pregunta. Tienes que saber qué quieres saber. O sea, ¿cuál es tu problema? Y porque si tú eliges una metodología que no va a responder a tu problema, aunque seas el mejor o la mejor investigadora del mundo, estás perdido. Porque en realidad las técnicas no son cualquier cosa. Las técnicas de recojo de información y de material son esenciales, porque de eso va a depender la riqueza al final de tu material. Cuando uno falla con la técnica que elegiste, tu material es muy pobre al final, porque lo que hace es, muchas veces te permite decir algo, pero muchas veces te permite repetir cosas, ¿no? Entonces, es de esta decisión que va a depender cuán rico va a ser el final. Pero esta decisión la tienes que tomar en función de lo que quieres saber. Yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando me cuentan qué quieren hacer, sus tesis doctorales, entonces yo pido que me cuenten, ¿no? Entonces me van contando, les digo, bueno, sígueme contando. Y para mí el momento decisivo es cuando yo puedo imaginar qué es lo que le va a salir al final. O sea, ¿qué es lo que al final van a tener? Mientras que a mí me sigan contando la historia y yo no pueda ver al final más o menos cómo podría, qué es lo que van a obtener, encuentro que es un riesgo, porque entonces tienen que ir a afinar las técnicas, pensar de nuevo cómo entrar con el instrumento, porque de eso realmente depende toda la riqueza de tu investigación. Pero tu técnica depende de lo que quieres saber. Tú tienes que estar seguro que esa técnica te va a permitir saber lo que tú quieres saber. Y muchas veces, esto suena simple, pero de verdad que cuando uno entra en investigación, muchas veces uno ve que entran, eligen una técnica que es errada, y entonces todo lo que podrías haber sacado de la investigación, no pueden sacarlo porque la técnica les ha dado un material ya recortado de una determinada manera. Entonces yo diría, para aprender las técnicas, está súper bien. Para hacer investigación, yo sugeriría, es mi experiencia, pero la investigación, como yo mandé un texto para ustedes, es una artesanía, la verdad. Yo creo que es artesanía pura, sea cuantitativa, sea cualitativa, es artesanía, o sea, bien en el sentido más profundo, es artesanía pura. Entonces uno tiene que también trabajar un poco desde ahí, pero yo no creo que uno pueda hacerlo al revés. Al revés, creo que... Eu queria fazer um comentário. Está tendo nesse momento uma mesa pesquisa empírica em direito aqui no nosso congresso, e provavelmente o que é mais visível no Brasil como pesquisa empírica, de um lado, é pesquisa de jurisprudência dos casos dos tribunais, e por outro lado é percepção das pessoas sobre o sistema institucionalizado de justiça, o Estado, o Judiciário.
E acho que fica, tende a ficar totalmente de fora essa questão que você colocou como a mais evidente, que é a presença do direito na vida cotidiana das pessoas, nas interações. É, eu acho muito relevante eles também terem essa, ouvirem esse outro lado, é, que é muito pouco abordado no Brasil, seja pesquisa quantitativa, seja pesquisa qualitativa, sempre se tende a delimitar o sistema jurídico na visão de nós juristas ou teóricos, né? E aí buscar dentro desse sistema a legitimação. E você está dizendo, essa legitimação do direito às vezes tá, não obedece às fronteiras rígidas que nós na teoria colocamos. Aqui é o direito, aqui é a política, aqui é a família. É, acho muito relevante pensar que o direito não se resume a esse sistema jurídico pensado nos livros, nas teorias, é, e que essa visão das pessoas quando se faz uma pesquisa empírica. É, queria só fazer esse comentário. E no Brasil também foi organizada recentemente uma rede de pesquisa empírica em direito, é, rede, que também faz muitos congressos e tal, mas sempre eu acho dentro dessa perspectiva de fazer estatísticas sobre os tribunais ou de saber a opinião das pessoas sobre o Estado de Direito, se elas creem no ideal do Estado de Direito. E aí sempre o resultado é uma certa descrença nesse ideal. Mas quer dizer, tem outros fatores que intervêm na percepção do que é o direito na, na vida cotidiana, né? Comentário. Sí, bueno, lo habíamos también tocado ayer, que es, sí, es una cosa que también la discutimos ayer, hablamos sobre autoridad, como dije, y también sobre la cuestión de la autoridad, y que también está presente en ese trabajo, que es que efectivamente esas son, es imposible pensarlo como tú dices, con esas fronteras tan rígidas, porque de verdad es que el derecho... Está el derecho positivo, etcétera, pero el derecho es una noción, que es una noción que implica en realidad su aplicación en todo tipo de relaciones y en todo tipo de interacciones al final. Y creo que eso es lo que le da, o sea, que es como concebir que al final es formas de... que era algo que yo decía ayer, ¿no? O sea, el derecho es una, el derecho positivo, es una forma de regulación. Pero es ahí donde yo creo que nos juntamos la gente que hace derecho y los sociólogos, porque para y la sociología y el derecho, que es la preocupación por las formas de regulación social. Y aquí lo que yo estoy intentando subrayar es que las formas de regulación social no tienen un modelo en una esfera y otro modelo en otra esfera, sino que son como, son de las formas de regulación en la sociedad, que tienen especificidades en el mundo del derecho positivo, especificidades en otras áreas, pero son formas de regulación general en la sociedad, y creo que ese es el lugar, uno de los lugares que yo pienso. La verdad es que yo he trabajado mucho más como en conversaciones, menos con abogados o gente que ha estudiado derecho mismo. Mis conversaciones han sido más, son más con historiadores, tengo una conversación interdisciplinaria importante con otras disciplinas, pero yo siempre he pensado que esta es, y es una de las razones para haber venido, porque la verdad es que yo no soy socióloga del derecho, pero creo que es ese lado, que es el lado que, en que una conversación muy importante tiene que llevarse a cabo, no solamente por la relación con las normas, por el lugar del ideal normativo en la vida social en general, que no es solamente mi opinión, sino cómo eso trabaja y funciona en la sociedad, sino también, como hablábamos ayer, la cuestión de la autoridad. La cuestión del ejercicio de la autoridad es central, pero no es solo central en este campo, que es central en nosotros. Entonces sí, de todas maneras. Yo creo que hay, es como los lugares de encuentro, las rupturas de frontera, pensar de manera más general que las formas de regulación no están aisladas unas de otras, son formas de regulación que tienen sus dificultades, sus posibilidades, y que se expresan en diferentes ámbitos, ¿no? Y entonces por eso yo sí creo que una discusión como esta, que es sobre la relación de los individuos con las normas, la manera que el derecho aparece en las relaciones ordinarias, tiene todo que ver con el derecho. Quisiera agregar ahí que a veces el sistema se malentiende cuando se dice que hay sistemas funcionales y que el sistema del derecho es una cosa y que el sistema de la política es otra, y eso no es una
no es una clasificación que separe, por el contrario, son miradas, son, son observaciones. Es decir, cualquier hecho social, cualquiera, es un hecho de derecho, también es un, puede ser un hecho económico, también puede ser un hecho político, etc. Quiero decir, tú miras la sociedad desde un prisma. Y en esa medida tú encuentras, por ejemplo, que en la vida cotidiana es un derecho. También está la economía. Entonces, de pronto, una relación cualquiera. Yo voy y me compro una pasta de dientes para mis hijos. Bueno, eso es transacción económica. Pero si lo hago de acuerdo a las normas o no, eso tiene que ver con el derecho. Y si lo hice por mis hijos, tiene que ver con el sistema de la familia. Entonces, ese mismo acto social puede ser leído a través de todos los sistemas sociales, porque la sociedad se va redefiniendo a sí misma. O sea, desde el derecho tú miras a toda la sociedad. Toda la sociedad es el derecho más el entorno del derecho. Sim, mas só um observador, um observador de segunda ordem, né, consegue delimitar essa, o que é direito, o que é economia nos atos, nos eventos sociais, né? Não, por exemplo, as pessoas aqui envolvidas que não são, por exemplo, profissionais do direito, tem. Para eles está tudo entrelaçado, né? Claro. Sim. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Sí, está muy raro mi hablar español. ¿Puedo cambiar por está muy bien, portugués? Estudias desde la teoría de sistemas de Luhmann, ¿no? Pero el profesor Darío sí. Y ontem hablaba respecto a exclusión, inclusión. Sus estudios parecen a mí que son estudios de las interacciones. Las personas, sistemas de interacciones, sería el caso. Y podría hacer esas experiencias, desde esas experiencias sacar conclusiones por una teoría de los sistemas, ¿o no es posible eso? Mas estudios de las interacciones no son comunes en teoría de sistemas, son. Hoy, por lo que sé hoy, es que se estudian las organizaciones. Más que las interacciones. Me pareció muy interesante su explicación. Solo gustaría saber si es posible, en mi caso, aprovechar este tipo de metodología para hacer pesquisas utilizando la metodología luhmanniana. ¿O no? Yo creo que tienes que responderlo tú. No, absolutamente. Es decir, este tipo de técnica que menciona Katia, tal como hizo ella, eso te lo va demandando el mismo problema de estudio. De pronto te das cuenta que hay una mejor forma de aproximarse al fenómeno. Ahora, otra es la forma que tú lo defines en términos teóricos. Otras son las preguntas, probablemente, o de dónde vienen tus preguntas. Tus preguntas van a tener una cierta forma si están formuladas en términos sistémicos. Pero la forma de llegar a ellas, de encontrar respuestas, es lo que nos acaba de enseñar Katia y también en otras cosas. Ella me decía recién que utiliza muchas técnicas psicológicas. Son muy bienvenidas. ¿Ya? Porque realmente demuestran aspectos que es de la psicología de las personas, pero que se expresan socialmente, y que de pronto eso hace que tú tengas una relación mucho más amplia al poder generar o apoyarte en aproximaciones metodológicas de la psicología. Yo me acuerdo mucho, no sé si tú te acuerdas o conoces a David Benavente. David Benavente es un actor pero es sociólogo. Y entonces él hace mucho tiempo estaba con esta idea de hacer esto que él llamaba los sociodramas, que es un poco lo que tú relatas. Y es efectivamente un instrumento enormemente valioso. Mas hablamos mucho de sistemas psíquicos aquí. Claro. Los sistemas psíquicos y las interacciones. Claro, porque el sistema psíquico es fundamental en la interacción. Sí. Es muy interesante. Muchas gracias, profesor. Yo no soy sistémica, no trabajo desde esa perspectiva, tengo otras perspectivas, entro desde otra perspectiva teórica y también, pero yo creo que ahí lo único que pasa es que
podría decir que las técnicas que he utilizado, que vienen de la psicología, las despojo de todo su uso psicológico, porque es muy diferente, yo creo. Como yo vengo de ahí, y cuando uno viene la disciplina, creo que es mucho más crítica con esas cosas. Entonces, hay que despojarla de esa cuestión, porque creo que los estudios psicológicos tienen una perspectiva bien particular. Pero creo que más bien el esfuerzo es cómo reincorporar a la sociología ciertas temáticas que fueron pensadas como propiamente psicológicas y que no necesariamente lo son. O sea, hay como una mirada que a ciertos fenómenos, a ciertas perspectivas, que normalmente fue pensado como una cuestión psicológica y desde una perspectiva psicológica. Y mi esfuerzo es tratar de pensarlo sociológicamente, que no sea una cuestión psicológica. Por eso es que no entro, yo digo, bueno, hay maneras de que se articulan, ¿no?, las experiencias y los saberes sobre lo social, y que eso es un rendimiento moral, pero no me puedo meter, porque eso ya es la psicología, como en el caso por caso eso ocurre. Puedo decir que estas dimensiones están en juego, lo que explica que no puedo tener un modelo lineal de explicación. Los modelos lineales no sirven para mí, desde mi opinión, respecto cuando uno estudia la cuestión de las normas. Pero no voy a meterme en cómo hace cada individuo, porque eso ya lo hará la psicología cognitivista, el psicoanálisis, es una cosa completamente distinta. Lo que uno puede decir, eso sí, y está hecho en ese libro, es que sí hay, y eso es puramente sociológico, que hay tipologías de formas de configuración de estas respuestas. Y por ejemplo, en el caso de los sectores medios que fueron estudiados aquí, habían cuatro tipologías, o sea, había cuatro tipos de formas en que esa articulación se daba, ¿no? Habían los pragmáticos, los críticos, habían los amargados, y estaban los otros, que eran los sujetos del exceso. Entonces había gente, sujeto al exceso, por ejemplo, y que sí construían una especie de patrón, que eran, que no son los individuos, sino son como modelos de configuración de esa respuesta. Gente que decía, bueno, la ley somos nosotros, así que yo hago lo que quiero, ¿no? Y hay gente que decía, súper bien, yo creo mucho en el ideal, pero la verdad la vida es una, es que soy un pragmático. Como veía, en diferentes posiciones. Pero esas tipologías son puramente sociológicas. No sé cuál es el uso de eso, es lo que menos he explorado después. Pero sí creo que uno tiene que hacer como una lectura bien sociológica de fenómenos que a veces la sociología dejó fuera y que yo creo que tienen un valor como sociológico. Por eso yo decía, la relación de los individuos con las normas es algo que ha sido capturado por la sociología, pero es un problema sociológico. No es un problema psicológico, es un problema sociológico. Está en el fundamento el problema de la regulación social. Y el problema de la regulación social en sociología, seguramente todos ustedes saben, es esencial, porque el problema de las normas ha sido uno de los problemas básicos de la teoría social desde los clásicos. O sea, desde los clásicos estamos con el problema de las normas. Durkheim, Weber, Parsons principalmente, Merton, o sea, y tú puedes seguir la línea con quienes están todo el tiempo, y detrás de todas estas reflexiones, porque Parsons ha tenido una gran influencia también, y otros también, la cuestión de las normas es esencial, la cuestión de cuál es el lugar que ocupa, porque te opones, porque no te opones, porque le das otra respuesta, porque lo modificas, porque te alejas de Parsons, porque la relees, no sé, volumen, no sé, todo eso, pero las normas son esenciales. Entonces, el problema de las normas, la regulación es esencial, y la sociología no se ocupa de la relación de los individuos con las normas. Es raro, y sobre todo con estudios empíricos, porque una de las cosas que yo no dije, que en las cosas que yo leí sobre relación directa, relación de individuos con las normas, en sociología, una parte importante eran ensayísticas, ensayos teóricos, pero eran construcciones teóricas, más que trabajo empírico. Hay algunos trabajos empíricos, pero no hay demasiados trabajos empíricos. Y yo creo que es esencial, porque muchas cosas, por ejemplo, como la cuestión de la reconfiguración
del lugar de la justicia en las sociedades, de la justicia, ¿no?, de lo judicial, va a explicarse también en parte importante por ahí, o sea, por cómo en la sociedad en general se está organizando esta relación con las normas. O el problema de la autoridad. O sea, la autoridad, una de las cosas que yo hice una investigación, también publicó un libro, que lo he dejado para, con el vicedirector, que es la autoridad, que si quieren algún día, en algún momento verlo. Por ejemplo, el problema de la autoridad. El problema de la autoridad, en Chile, una de las cosas que uno encuentra es que la gente piensa que autoridad es autoritarismo. Punto. Autoridad es autoritarismo, punto. O sea, tú le dices, hablemos de autoridad, ah, sí, el país es muy autoritario, y cuando ejercen su autoridad dicen, ah, porque fui muy autoritario, le dije a mi hijo que no podía salir a las 5 de la mañana. O sea, ¿cómo te vas a decir? Obvio que le tienes que decir, eso es autoridad, no autoritarismo. Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pero realmente es pasiva esta confusión entre ejercicio de autoridad y autoritarismo, que hace que la gente no soporte la idea de la obediencia porque la lee como una humillación. Y entonces tú tienes que comenzar a pensar, ¿qué pasa con una sociedad en que sus individuos comienzan a leer obediencia como humillación para cuestiones de coordinación social como el trabajo, pero también para el ejercicio de la ley? Para también, ¿cómo eres una autoridad frente a individuos que piensan que cada vez que tú les pides que obedezcan, lo que estás haciendo es autoritario y no hay ninguna justificación más que tu autoritarismo, y entonces ellos están siendo humillados cuando obedecen? Eso que está ocurriendo en otras esferas toca directamente la esfera de la relación con la justicia, con lo judicial, con la autoridad de la ley, con la autoridad de la norma. Entonces, es como el maltrato, tú dices. Claro, porque hay esta cuestión que ocurrió y que tiene que ver con procesos, esto no es psicológico, estos son procesos sociales, esto tiene que ver con procesos de incorporación de la promesa de democratización social que empezaron en los años 80, 90 de manera muy fuerte, los que acabo de hablar, por un lado, que la gente comienza a leerse de otra manera, con el efecto del modelo neoliberal que ha hecho que las personas piensen que ellos son capaces de hacer las cosas solos, porque total, como nadie los ayuda, las instituciones no estaban, en Chile, que ha sido la meca del modelo, entonces perdieron muchos apoyos y aprendieron hace 40 años, o sea que no estamos hablando de un día, individuos que hace 40 años entienden que tienen que resolver sus problemas de salud, más o menos como pueden, sus problemas de educación, más o menos como pueden, con ayuda de la familia, redes informales. Entonces, esto de la autoridad no viene del cielo, viene de procesos societales que comienzan a cambiar la situación, ¿no? Entonces, solo para decir que, sí, no trabajo de la cuestión sistémica, pero creo que el problema es un problema común, eso es lo que quiero decir. Yo trabajo más desde la perspectiva de la sociología de la individuación, de las interacciones, un poco por ahí, pero es un problema común y en realidad hay que poder abordarlo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Eu gostei muito do seu trabalho porque realmente a sociologia do direito ela fica muito restrita a alguns campos específicos, né? A gente vê, por exemplo, o próprio acesso à justiça ou mais concentrado na questão penal. Então, a pesquisa da sociologia do direito no Brasil ela fica muito restrita. E eu acho que essa relação com a norma deveria ser mais pesquisada. Inclusive, eu estou pretendendo iniciar um projeto de pesquisa também que abarca a relação dos indivíduos, né, a representação que os indivíduos têm das normas de direito econômico. Então, como que isso impacta a vida das pessoas. E eu não estava achando material que me desse uma base. Eu fiquei muito feliz com o seu trabalho. Obrigada. Uma questão que eu queria colocar é a seguinte. Você disse que não parte da perspectiva do Luhmann, das interações, mas eu vejo muito na sua exposição que você parte da perspectiva de Weber, né? Da sociologia compreensiva e de atribuir significado às ações dos indivíduos, né, às ações sociais. E uma coisa que eu fico muito com dúvida é porque o Weber trabalha com
a questão da compreensão explicativa, né? Que você vai atribuir o significado e explicar a ação do indivíduo. Até que ponto essa atribuição de significado às ações individuais não é uma coisa subjetiva, né? Eu queria saber disso, porque o pesquisador está pesquisando, ele vai atribuir um significado, mas esse significado parte também das experiências pessoais dele. Então, como que eu posso ser isento na atribuição de significado? Es la segunda vez en 2 o 3 semanas que me llaman beberiana. Y yo he escrito un libro para criticar a beber. Pero bueno, uno ama al que odia y odia al que ama. Será así. Pero yo creo que hay una manera de entrar a esto. Voy a responder de varias maneras. Hay una manera de entrar a estos problemas que es vía representación, y es la más clásica. Yo estoy tratando de salir de la respuesta vía representación. La técnica que yo he contado y el trabajo que yo he contado es una técnica que no para en las representaciones de las personas, porque si yo solo quisiera tener las representaciones de las personas, yo puedo hacer solo entrevistas y puedo solamente hacer grupos. Pero cuando tú quieres ir más allá de las representaciones y ver prácticas sociales, ver en las prácticas sociales la manera en que algo trabaja, un elemento trabaja, tienes que usar algo más, o sea, tienes que ir más allá, o sea, digo, si quieres abordar el problema de una manera un poco más compleja, tienes que usar otras técnicas e ir hacia las prácticas sociales, que es lo más difícil de capturar en la investigación empírica. Una de las maneras en que esa cuestión de las prácticas sociales ha sido intentada recoger ha sido vía observación participante. Goffman es, ¿no?, el ídolo asistemático de esta manera de entrar. Son las etnografías, por ejemplo, etc. Pero yo no usé la etnografía porque hubiera sido una opción para mi trabajo, que no quería quedarse en las representaciones, porque lo que estoy diciendo es que yo tengo una representación, no hace que yo me conduzca de esa manera. Entonces, la representación me da una parte de la información, pero no me da toda la información que me permite explicar la vida social. Entonces yo quería ir más allá. No usé la etnografía por una razón muy importante. La etnografía requiere mucho tiempo, primero, muchos recursos. Para hacer una gran etnografía, una buena etnografía, tú necesitas mucho tiempo, muchos recursos. Y segundo, porque la etnografía tiene una dificultad, que es, tú puedes hacer tu observación, pero te es muy difícil inmediatamente llevar a las personas a la autorreflexividad, porque estás viéndolo en el espacio natural. No vas a parar a alguien en el consultorio que estás observando y decirle, ahora siéntese conmigo una hora a autorreflexionar sobre lo que acaba de hacer. No puedes hacerlo en una etnografía. Entonces, esta técnica lo que hacía era, no lo discutí, pero lo que permitía era tener una especie de, terminó funcionando, porque podría haber fracasado, terminó funcionando, de permitirme ver como un recorte de la vida social, con su literalidad, ¿no?, los policías hablando, etcétera, etcétera, e inmediatamente llevar a todos esos individuos a la autorreflexividad. Y con eso, uno, que es mi búsqueda, es como intentar salvar esta dificultad que hay en la investigación empírica en términos de prácticas, que solamente están vinculadas muchas veces a etnografías o observaciones participativas. Es como tratar de hacer cómo funciona, porque la dramatización es cómo funciona, pero inmediatamente llevarlos a este ejercicio autorreflexivo que permitía ir, entonces ahora sí, a las formas de comprender los significados, etcétera, etcétera, pero no solo de las representaciones. O sea, pero no para volver a la representación, sino para entender finalmente qué es lo que ellos saben sobre lo social, cuál es el saber que tienen que ordena esas prácticas. Que es diferente que solamente poner la representación de una norma. Es, ¿cuál es ese saber práctico? Porque ellos no saben lo que saben. Ellos solo saben lo que saben cuando ellos se sientan a conversar conmigo y yo les pregunto, ¿pero por qué hiciste eso? Porque está naturalizado. Y la gente decía, bueno, ¿por qué es así? No, bueno, pero podrías haber hecho otra cosa. Lo hiciste de esta manera. Dime por qué,
¿qué es exactamente? Entonces la gente comienza a armar y comienza a encontrar eso de no, es que yo sé que si yo no me visto bien, la gente que va a la ropa usada para vestirse bien, para ir al consultorio de salud para que la atiendan mejor, o para ir al colegio a reclamar, entonces, pucha, me vestí bien, me puse la ropa esa que me había comprado y parecía súper elegante y me fui al colegio. ¿Qué tiene que ver la ropa con, ¿no? ¿Entiendes? Y entonces cuando tú la haces retroceder pensando, entras a esta dimensión, pero sobre, no solamente sobre las representaciones cristalizadas, sino para buscar ese saber práctico que esas personas tampoco tienen a la mano. Ellas no saben que lo saben, pero puestas en situación de tener que hacer las cosas espontáneas, lo hacen espontáneamente porque es un saber práctico sobre la vida social que tienen, que ellas tienen. Entonces, es como por ahí mi esfuerzo. Entonces, en esa perspectiva, tengo, hay una cosa, obviamente, sociología compresiva de Breyer, pero hay una influencia muy grande también de las enseñanzas, bueno, de la Escuela de Chicago, de Goffman, pero me alejo de ellos porque en realidad mi esfuerzo es tratar de vincular eso con las dimensiones estructurales. Yo creo que las interacciones o las subjetividades o lo que sea, solo pueden ser explicadas a través, y tienen que ser explicadas a través de factores estructurales. Y entonces estoy tratando todo el tiempo de vincular esas dos cosas. Es como el esfuerzo que hago. Fracaso, no sé, pero ya es. Pero intento de hacer ese vínculo. Entonces yo diría que es este esfuerzo por vincular estas diferentes. Y la cuestión que tú dijiste hacia el final, que era tu problema, la cuestión de la subjetividad. Yo creo que no se puede sacar nunca el investigador de ahí, eso ya está claro en todas esas discusiones sobre la cuestión situada, pero hay mecanismos de distancia y mecanismos de contrastación que sirve. O sea, hay formas de contrastar tus resultados y formas de contrastar tus interpretaciones que están incorporadas dentro de los procesos de investigación y dentro de los debates sobre cómo se investiga. O sea, hay fórmulas de contrastación por un lado. Eso, de ese lado, y el lado de la cuestión de la subjetividad de las personas, yo no trabajo con el término subjetividad, he dicho subjetividad porque así nos entendemos, porque por diferentes razones teóricas que no voy a explicar ahora. Pero en todo caso, lo que sí yo creo es que lo que es esencial es lo que tiene capacidad performativa. A mí lo que me importa es lo que tiene capacidad performativa. Y si lo que tú entiendes por subjetividad, estás pensando que tiene una capacidad performativa, porque hace que los individuos actúen de una manera en la vida social, se orienten de una manera en la vida social, se presenten de una manera en la vida social, entonces, vale, es tu entrada, ¿no? Aunque yo no trabaje, lo único esencial es que tú puedas probar, o sea, tú seas convencido teóricamente, o puedas sostener y argumentar, que tú vas a trabajar sobre las subjetividades porque eso tiene una capacidad performativa, que es lo que ha hecho la teoría social. Los autores que trabajan sobre subjetividad, ¿qué dicen? Eso es importante. ¿Por qué? No porque lo pienses, sino que performativamente es importante. O sea, tiene una capacidad performativa, es importante. Me explica la vida social porque me explica lo que las personas hacen. La subjetividad no importa, no le importa a la sociología por lo que la gente sienta, sino por lo que eso hace que hagan, haga que, cómo se orientan en el mundo social. Entonces uno puede tomar diferentes entradas. Yo estoy tratando de usar una mezcla, una cosa que tiene que ver con las formas de representación, pero con las prácticas, con el saber social que ordena prácticas sociales, pero es mi intento. Todos podemos tener un intento distinto. Pero bueno, sí es. Me parece interesante, súper interesante tu interés, y si te puedo ayudar en algo, me encanta. ¿Más alguien? Acho que a professora já ficamos aqui 2 horas já. Precisa descansar mais um pouquinho para, se ela quiser assistir mais algum evento do congresso. Queria agradecer novamente essa experiência e a gente vai manter o contato com ela, com certeza, para melhorar nossas pesquisas por aqui. Oh, não, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Darío por hacer el trabajo de intérprete y sus comentarios para esta clase, sí, que ayudaron también, mucho, claro, realmente. Una participación, sí, imprevista, pero muy especial. Sí, muchas gracias por la asistencia y la existencia de todos y todas. Así que, bueno,
Vamos a cortar. Muy gracias.